Okay. Bueno, chicos, vamos a seguir. Ya vimos en clases pasadas la parte de lo que era derecho civil, la historia. Vimos la parte de las personas y lo que comprenden, la personalidad. Y vimos también lo que son los bienes y entramos un poco a lo que es patrimonio. De manera general, vimos la regularización de los bienes, la definición y la diferencia entre bienes muebles, bienes inmuebles y la forma de hacerlos propios. El día de hoy vamos a ver las obligaciones, que sería el punto número 3 del derecho civil. Y vamos a comenzar con hechos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos vamos a definirlos en un sentido general y un sentido estricto, tal como lo hicimos con bienes, que empezamos con la definición de qué era una cosa, para de ahí partir a lo que era un bien y por lo tanto darle una figura jurídica a ese bien, así como el respaldo de la misma. En sentido general, un hecho jurídico es todo o todos aquellos acontecimientos naturales o del hombre que originan consecuencias de derecho. Todos, me refiero a actos naturales, actos jurídicos, actos voluntarios e involuntarios, actos con la intención de generar esas consecuencias y actos con que solamente pasan y, bueno, generan consecuencias, pero sin la intención de hacerlo, y vamos a ir definiendo cada uno. En estricto sentido, se refiere a todo aquel acontecimiento natural o del hombre generador de consecuencias de derecho. No obstante que cuando proviene de un ser humano, no existe la intención de crear esas consecuencias. Y vamos a definir lo que es un hecho o un acontecimiento natural. Hechos jurídicos de la naturaleza. El primer tipo de hechos es el suceso que se realiza sin que haya de por medio la presencia de la voluntad, lo que no quiere decir que no haya creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Es decir, aquí en los hechos jurídicos de la naturaleza vamos a encontrar todo tipo de actos que traen consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho, pero que no las hacemos o no pasan con la intención de que eso suceda. Y podemos ver ahí en las imágenes dos ejemplos. El primero, estamos viendo que fue un terremoto y es una consecuencia, bueno, el hecho de que hay un terremoto es un hecho natural, no lo generó ningún hombre, llámese gobierno, llámese particular, llámese cualquier tipo de persona, no lo generó, un hecho que vino o que salió de la naturaleza. Ese terremoto trae consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Y en muchos aspectos. Desde hacer válido un seguro, a lo mejor como vemos en la imagen, un automóvil, desde hacer válido un seguro de un auto, desde hacer válido un seguro de una casa, desde las personas que quedaron heridas, a lo mejor un seguro de gastos mayores de médicos, a lo mejor una situación de deudas, de contratos por cumplir, etcétera, etcétera. Son hechos que nosotros no fuimos y buscamos que generaran unas consecuencias y sin embargo las generan. Los hechos jurídicos de la naturaleza en el siguiente ejemplo es, otro ejemplo es un rayo. Una persona que se ve afectada por un rayo, pues no salió a la calle con la intención de que le cayera un rayo o no estaba en su domicilio con esa intención, ¿verdad?
Sin embargo, bueno, ese hecho natural pues trae consecuencias jurídicas. También vamos a suponer que ese rayo cae en una vivienda y en esa vivienda o en una empresa se destruye o tiene parte de destrucción. Bueno, son hechos que traen consecuencias jurídicas. Sin que medie la intención de que eso pase. Después tenemos los hechos jurídicos que sí tenemos la intención de esas consecuencias jurídicas. Y son los hechos jurídicos voluntarios. Todo esto que estamos comentando en este momento son los hechos que nos van a llevar a una situación de derecho, donde nosotros como abogados pues entramos a hacer valer esos derechos sobre esos hechos, tanto los voluntarios como los de la naturaleza. Ahorita vamos a checar los hechos voluntarios, que son los sucesos que producen consecuencias en el campo del derecho como resultado de la realización de la voluntad de una persona sin intervenir en la producción de las consecuencias que proceden. Aquí, la diferencia del ejemplo anterior. En los hechos de la naturaleza, nosotros no le dijimos a la nube o no le dijimos a la tierra que se moviera y generara un terremoto, ni dijimos a la nube que o al sistema de la naturaleza que emitiera un rayo y que ese rayo cayera no en un par de rayos, sino en una persona o en una vivienda o en una empresa. Trae consecuencias de derecho. Un hecho jurídico voluntario lo hacemos de manera voluntaria, pero no con la intención de generar consecuencias. Y aquí vienen una serie de ejemplos. Nosotros tenemos un perrito o tenemos nuestras mascotas por la voluntad de tenerla, porque queremos tenerla, porque es nuestra, porque hay una situación. Ese perro muerde a una persona o mata a una persona o lastima a un niño y está generando una consecuencia de derecho que va a ser la persona que sea afectada, pues demandarnos a efecto de que nosotros le paguemos a lo mejor las lesiones, las curaciones, etc. Otro ejemplo que ven ahí es el de tener un vehículo. Nosotros tenemos un vehículo y de hecho son dos ejemplos que pueden ver en pantalla. Es un hecho jurídico, es un hecho voluntario el ir y comprar un vehículo. El ir manejando y salir a la calle es un hecho voluntario. No es voluntario, bueno, obviamente generar a lo mejor un accidente o atropellar a alguien o lastimar a alguien, pero ese hecho trae consecuencias jurídicas. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues a lo mejor que se nos acuse de lesiones o por el contrario, nosotros acusar o demandar en este caso, y recordaremos un poquito en otro cuatrimestre, si nos vamos a la palabra litigio, generar un conflicto de intereses entre ambas personas. En el ejemplo segundo que pueden ver es la bicicleta. El hecho de tener una bicicleta es un acto voluntario. El hecho de que te atropellen, pues ya no es no es con la intención pues de generar esas consecuencias. ¿Sí? Pueden ver el otro ejemplo del niño con la mamá. Yo les ponía anteriormente el ejemplo de que uno, por ejemplo, está cocinando como mamá y está voluntariamente e inclusive de buena fe está uno generando esa comida, ¿no? Para la mejor para la familia. Y llega el menor y se atraviesa, se acerca, X se quema con algo que se estaba cocinando. Es un hecho voluntario porque uno mismo estaba a lo mejor hirviendo el agua para el café o para la comida. Y el hecho de que la personita o persona se hiera, pues es está trayendo consecuencias jurídicas, pero no con la intención de hacerlo, a diferencia de los hechos voluntarios. Si voy muy rápido, me dicen, chicos. Los hechos voluntarios, tenemos dos tipos de hechos voluntarios, que son los hechos lícitos y los hechos ilícitos.
Si bien es cierto, esta parte nos suena un poquito a derecho penal, en materia civil pues también estamos haciendo algo fuera de la licitud. Dentro de las obligaciones, que es el tema que estamos viendo, vamos a podemos revisar eso y lo vamos a ver. Espero que me alcance esta clase. Cuando nosotros lleguemos al tema de contratos, vamos a ver que necesitamos ciertos requisitos y uno de los requisitos es la licitud en los hechos jurídicos. Aquí en el primer ejemplo de un hecho lícito, estamos hablando de un contrato o un convenio mismo que nos permite, bueno, llegar a tener esas consecuencias jurídicas. Si yo voy a comprar y vender una casa, que es un acto civil, y quiero formalizarlo, bueno, lo hago mediante un contrato. Entonces es un hecho lícito porque el que está vendiendo está acreditando la propiedad. Y el que está comprando está acreditando la capacidad jurídica de pagar ese bien. Llámese muebles, llámese inmueble, llámese una acción, llámese un hecho de hacer, un contrato, por ejemplo, de trabajo. Estamos haciendo un hecho voluntario y le estamos dando una consecuencia jurídica de manera lícita. El hecho de comprar un vehículo, como en el siguiente ejemplo, está siendo un acto ilícito que traerá consecuencias jurídicas y que nosotros podamos argumentar esa licitud en ese acto. Por su parte, los hechos ilícitos y que aquí podemos ver, bueno, son hechos que también traen consecuencias jurídicas. De los ejemplos que pueden ver, ¿qué consecuencias jurídicas trae? A lo mejor el asaltar, a lo mejor el matar, intimidar o generar alguna lesión, bueno, las consecuencias jurídicas son el pago de daños, la mejor la retención de la persona, etcétera. Ambos hechos son voluntarios, sabemos qué estamos haciendo y sabemos que va a haber una consecuencia jurídica, positiva o negativa, pero va a haber una consecuencia jurídica y la humanidad o nosotros como personas estamos buscando esa consecuencia jurídica. Obviamente en los actos ilícitos, bueno, pues esperan que la intención no llegara a esas consecuencias. Sin embargo, es conocido que una consecuencia jurídica de cometer un delito, o en este caso muy específicamente en materia civil, un hecho voluntario ilícito, pues va a traer consecuencias jurídicas. Vámonos a un tema meramente civil, una compraventa de algo que no te pertenece. Estamos siendo sabedores de la falta de personalidad jurídica y aún así estamos adquiriendo o aceptando esa venta. Estos o los que vimos son los hechos que por sí tienen una consecuencia jurídica y vimos desde la parte natural, y eso es una definición que nos otorga el Código Civil del Estado de México en su artículo 7.4. Y nos dice: hecho jurídico es el acontecimiento natural o humano, y ya recordemos que vimos los hechos naturales y los hechos humanos, voluntario o involuntario, que también pudimos observar, que sea supuesto por una disposición legal, es decir, que esté regulado en nuestra materia, para producir consecuencias de derecho, de crear, de transmitir, de modificar o de extinguir derechos o deberes jurídicos en situaciones jurídicas concretas, de crear como una compraventa, de transmitir como un contrato de compraventa o traspasar, de modificar una obligación o de extinguir un derecho. Todo esto, todo lo que ya hablamos, lo especifica nuestro Código Civil. Nos vamos a tipificar el apartado de nuestro Código Civil, en este caso del Estado de México, pero así en todos los estados. Después sigue diciendo nuestro código que los hechos jurídicos realizados
sin la participación o sin la acción del hombre son los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho, que son los primeros que vimos del ejemplo del terremoto o el ejemplo del rayo o un socavón. Los hechos jurídicos efectuados con la participación del hombre se denominan biológicos y son relacionados con este en su nacimiento, vida, capacidad o muerte. ¿A qué se refieren estos? Bueno, el hecho de nosotros procrear un hijo, es un hecho jurídico. Es un hecho que lo hicimos por voluntad y que trae consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas desde cuidar a ese menor, entregarle pues todo lo necesario para que esa persona sobreviva. Los hechos de la muerte, que es el tema número 5, que son las sucesiones. Y recuerdan cuando vimos personas sin capacidad. Bueno, después de la muerte, el de cuyus sigue teniendo los derechos, en este caso, los derechos de tener un testamento o de hacer valer su voluntad después de fallecido. Tenemos también número 3, fracción 3 del artículo 7.5 del Código Civil del Estado de México. Los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre son voluntarios, involuntarios y contra la voluntad. Ya vimos cuáles son cada uno de ellos. Y aquí partimos a lo que es un acto jurídico, es decir, un hecho jurídico voluntario con la intención de generar consecuencias jurídicas. Y lo podemos definir como un acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. En este caso estamos hablando de nuestro Código Civil del Estado de México o, insisto, de diversos códigos. Todos los estados tienen su propio Código Civil y su propio Código de Procedimiento Civil. Acto jurídico es toda declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho. Estamos hablando de que esta definición nos la da nuestro Código Civil del Estado de México, en su artículo 7.6. Y vamos a ver la clasificación de los actos jurídicos. Aquí ya estas clasificaciones las vamos a retomar en el tema de contratos. Cuando ustedes puedan revisar y tomar nota de los actos jurídicos, de los contratos y todos los tipos de contratos que vamos a ver, van a ver que existen estas mismas temas, mismos puntos, y que le van a dar la certeza jurídica a cada contrato. Y vamos a ver las características en su momento de cada uno. Ahorita, unas características del acto jurídico. La primera es que puede haber de manera unilateral, pueden ser bilaterales o plurilaterales. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos donde para su existencia solo se requiere la presencia de la voluntad de una sola persona. Esto, en su caso, es suficiente
con que el hecho del declarante se haya desprendido de ella a fin de que el acto jurídico exista. Y aquí podemos poner el ejemplo de un contrato, y ya nos estamos yendo un poquito a la parte de contratos, un contrato de donación. Para que una persona pueda transmitir la propiedad a manera gratuita, en este caso hablando de un contrato de donación, solo se necesita la voluntad de una persona. Los actos jurídicos bilaterales, por su parte, son aquellos en los que para que su existencia sea válida, confluyen dos intenciones o dos voluntades expresadas por los sujetos intervinientes. Y aquí podemos poner otros tipos de contratos, como es el contrato de mutuo, el contrato de arrendamiento, el contrato compra-venta. Ejemplos en todos esos tres contratos que acabo de mencionar y demás, pues hay que haber una coparticipación en el contrato de compra-venta. Para que una persona venda, el otro tiene que tener la intención o la voluntad de comprar. Uno tiene que tener la propiedad de lo que está vendiendo y el otro la capacidad económica de pagar ese bien o ese servicio. Y el tercer punto, que son los plurilaterales, son aquellos donde concurren más de dos voluntades esgrimidas por los sujetos, donde en contraste a los actos jurídicos unilaterales complejos, esta pluralidad de voluntades es autónoma y también independiente entre sí. Aquí intervienen más de dos partes en cualquier situación o en cualquier contrato. Y podemos poner un ejemplo, el arrendamiento y el subarrendamiento. Hay la voluntad de más de dos partes, en este caso en el subarrendamiento, el arrendador, el arrendatario y el subarrendador. Hay tres partes que están interviniendo con su propia voluntad y que son de manera independiente. Cada uno va a tener su propio beneficio y su propia obligación dentro de ese acto jurídico. Otra de las características de los actos jurídicos, y insisto, que también podemos observar dentro de un contrato, que sería el aterrizaje más propio de derecho, es un contrato. Bueno, en este caso un acto jurídico, existen los formales y los no formales. Los actos jurídicos no formales son aquellos donde la manera como requisito de valía del acto jurídico existe. No obstante, exactamente la misma queda a criterio de los celebrantes. Siempre que no exista una forma preestablecida por la regla o por la norma. Y los contratos y los actos jurídicos formales, en esta parte, el acto jurídico para su valía o validez, requiere que el celebrante observe de forma estricta el procedimiento establecido por la ley, de forma que su inobservancia o incumplimiento de forma irresoluble acarrea una consecuencia de la nulidad de ese acto jurídico. Podríamos añadir a ello que la manera es consubstancial al acto jurídico, por ende, el no cumplimiento de las partes causará la nulidad del mismo. Cuando nosotros nos vamos a la parte de contratos, vamos a ver que existen los elementos de existencia y de validez. Y uno de esos, un elemento importante en un acto jurídico es de existencia, para que ese acto jurídico, aterrizándolo a la parte de contratos, tenga validez, tenga su carácter de existencia jurídica, tiene que tener una solemnidad. Y así como ahorita vemos actos jurídicos formales y no formales, la solemnidad es lo que representa esto que pueden ver en la diapositiva.
hay actos jurídicos solemnes que necesitan esa formalidad que están aquí en nuestro punto número 2 para que tenga validez. En caso de que no exista esa solemnidad, entonces, como lo dice nuestro último párrafo, puede causar la nulidad absoluta del mismo. Y actos jurídicos o contratos que no necesitan la formalidad establecida. Por el solo hecho de que se esté de acuerdo con realizar ese acto, ya existe y tiene toda la validez jurídica. Tenemos un acto jurídico principal y un acto jurídico accesorios o accesorio. En los actos jurídicos principales son aquellos donde el acto jurídico existe de forma autónoma y también independiente. Y por esta circunstancia no se halla en relación de dependencia de ningún otro acto jurídico o otra situación existente. No necesita de un ser secundario para que exista. Por el solo hecho de ser, tiene todas las formalidades de acto jurídico. Por su parte, un acto jurídico accesorio, estos dependen de otro acto jurídico llamado principal o primordial, que sería nuestro punto número 1, al que se haya subordinados. Por su existencia, dependen del acto jurídico principal. Por esa razón, el aforismo existente entre el derecho, lo accesorio prosigue la fortuna del primordial o principal, que es aplicable en este caso. Eso lo vamos a ver, o bueno, más bien lo vamos a escuchar como un principio general del derecho. Muy utilizado para nuestro derecho. En este caso, un ejemplo de un acto jurídico accesorio, podríamos hablar de una fianza en un contrato, ya que depende de la existencia y validez del contrato principal. Y estamos hablando que también esto es regulado por nuestra materia civil. Tenemos los actos jurídicos inter vivos y mortis causa. Los actos jurídicos inter vivos son aquellos solemnizados o celebrados mientras que la persona se halle viva y por tanto sus efectos se generan o se desarrollan en esta condición. La generalidad de actos jurídicos inter vivos son celebrados en esta condición y regulan la situación jurídica de una persona viva. Y aquí podemos poner el ejemplo de un contrato de mutuo, de comodato, de depósito, de prenda, un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, permuta, etcétera, etcétera. Todos los que celebramos mientras tenemos vida, que en su mayoría, pues es, bueno, a decir verdad, todos se realizan así y ya nada más trae consecuencias posteriores. Como el segundo ejemplo, que es un acto jurídico mortis causa. En este acto jurídico, es en lo que se refiere a la generación de esos efectos, está supeditado al advenimiento de cierto hecho jurídico, precisamente la muerte, donde esta contingencia va a estar favoreciendo que el acto haya sido solemnizado o celebrado, pueda derivar válidamente en su totalidad y sus consecuencias jurídicas prevenidas por el celebrante en la vida. En este caso, son actos que tienen sus consecuencias después de que una persona ya no esté. Estábamos hablando en el ejemplo de una sucesión o un ejemplo de herencia o de legado. Cuando una persona que fallece y deja en la sucesión un acto jurídico que condiciona
Sí, se te va a quedar tal o cual herencia, pero trae una consecuencia, trae una condición. Ese acto jurídico se va a crear tras la muerte de una persona. El de cuyo será la voluntad que él deje. Después tenemos los actos jurídicos onerosos y los gratuitos. En esta clase de actos jurídicos, al instante de su celebración, se producen posibilidades recíprocas entre las partes contratantes, donde nacen derechos y obligaciones derivadas del acto que se está celebrando. Consecuentemente, a la prestación que se produce, debe existir una contraprestación por la parte del otro celebrante, razón por la que estos actos jurídicos asimismo acostumbran a llamarles sinalmáticos por las posibilidades mutuas que surgen a causa de su celebración. Un contrato jurídico oneroso, estamos hablando de la mayoría de los contratos. Hay una consecuencia para ambas partes y un derecho para ambas partes. En el contrato de compraventa, por ejemplo, una persona se deshace de un bien, pero adquiere a su vez una retribución económica o en especie. Por el contrario, la parte que se deshace de ese dinero o de esa especie obtiene ese bien. Se están generando derechos y obligaciones de manera bilateral o multilateral, pero generan esos mismos derechos y esas mismas obligaciones. Otro ejemplo sería el arrendamiento. Otro ejemplo sería la permuta, el depósito. Y otro tipo de acto jurídico es los actos jurídicos gratuitos. Este, a diferencia del anterior, la situación es que en esta clase de actos jurídicos, puesto que por su configuración, al instante de la celebración, únicamente una de las partes se fuerza con el cumplimiento de las prestaciones. Es decir, solo uno de los contratantes acepta las posibilidades, liberando al otro de cualquier obligación. Es por este motivo que a esta clase de actos jurídicos se les denomina actos de liberalidad. Aquí el ejemplo por excelencia, pues es la donación. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de donar lo que nos pertenece. Nosotros estaríamos generando una obligación con la persona que se le está donando, que es darle esa donación. A su vez, esa persona no está generando ninguna obligación con nosotros, son a título gratuito. Por lo tanto, el solo hecho de que esa persona acepte la donación, en este caso de este ejemplo, se está perfeccionando ese acto jurídico de manera gratuita. Después tenemos los actos jurídicos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Dante, Karen, ¿no? No, me estuvo bien. Perfecto. Gracias. Después tenemos los actos jurídicos simples y los compuestos. El aspecto relevante de los actos jurídicos simples se encuentra en que desde el instante de su celebración se restringe a la producción de efectos de una sola naturaleza. Esto quiere decir, solo se entiende el campo enteramente patrimonial. Por tales razones, se acostumbra a manifestarse en los contratos civiles que son de naturaleza patrimonial, por cuanto producen sus efectos jurídicos en la esfera del patrimonio de los recursos de los celebrantes.
y el acto jurídico compuesto, en contraste al anterior, los actos jurídicos tienen como característica producir una diversidad de consecuencias jurídicas, tanto en el aspecto patrimonial como en el campo extrapatrimonial. Por esta particularidad, esta clase de actos jurídicos en su generalidad son parte del derecho de familia, puesto que los efectos que deriva son de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. Estamos hablando en el primero de contratos perfeccionados por su naturaleza y en los actos de compuestos, pues todos aquellos que vimos en derecho familiar o que veremos en derecho familiar que traen una consecuencia no nada más sobre el patrimonio, sino una consecuencia secundaria. Tenemos los actos jurídicos puros y los modales. El acto jurídico puro, por su naturaleza estructural, estos actos jurídicos no aceptan la inserción de ninguna modalidad, puesto que de hacerlo se estaría afectando su esencia y la trascendencia de su existencia. Siendo de este modo, podríamos decir que esta clase de actos jurídicos no deja que estén subordinados o bien sujetos a las modalidades del acto jurídico. En síntesis, el acto puro es aquel que no acepta estar sujeto a ninguna modalidad, plazo o cargo. Por su parte, los actos modales sí dejan que su estructura cuente con las modalidades del acto jurídico supeditadas a una condición, algún plazo, algún cargo, algún bien o modo. En este ejemplo de los actos modales puede ser la herencia. Una herencia es una condición que te quedes a cargo de la empresa durante un año para que se sea hereditaria. Tienen una condición a cierto plazo para que ese acto jurídico tenga su esencia y cumpla con sus consecuencias de derecho. En este punto, de forma somera, podemos delimitar a la condición como aquel acontecimiento o bien un evento futuro dudoso y arbitrario. ¿Por qué dudoso? Porque no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir. O van a por ejemplo, en una consecuencia, ni siquiera sabemos si durante ese año pues vaya esa persona a estar viva y vaya a estar sana para cumplir con esa condición. Por eso es dudoso. Sin embargo, si eso se cumpliera, tendría sus derechos sobre ese acto jurídico. El plazo data de aquel acontecimiento futuro, cierto y arbitrario, al que se haya supeditado el acto jurídico, al que se haya condicionado ese acto jurídico. También, otra de las características es que existen los nominados y los innominados. Los primeros son aquellos que reciben su denominación concreta o tienen un nombre jurídico, que serían los que todos conocemos, como los que he mencionado, que son el comodato, el subarrendamiento, el arrendamiento, el mutuo, la donación, la permuta, el depósito, la prenda, la fianza. Tienen un nombre establecido por nuestro Código Civil y así por muchos códigos a lo largo de todo el país. En otras palabras, estamos frente a un acto jurídico nominado cuando recibe una nomenclatura concreta en el código substantivo. Por su parte, los actos jurídicos innominados son aquellos que son celebrados en el ejercicio de la autonomía, de la voluntad, en la medida que no están prohibidos o que no están en contra del orden público y las buenas costumbres. Pero estos a su vez no reciben una denominación concreta o bien no tienen una nomenclatura singular. Aquí hablamos de, por ejemplo, los nuevos contratos que son o los nuevos actos jurídicos del ciberespacio. Si se da cuenta, ya hay muchas situaciones que llevamos en línea, que llevamos de manera virtual y todavía no se han
nominado, todavía no se les ha establecido un nombre. Sí, ya hay una legislación, pero es una legislación con muchas lagunas jurídicas. Poco a poco se les van a ir también nombrando esos actos jurídicos, pero pues tienen el respaldo jurídico siempre y cuando no estén prohibidos o no estén en contra del orden público. Es decir, que no sean ilícitos. Y aquí pueden ver un ejemplo de un acto jurídico que realizamos con la intención de tener una consecuencia de derecho. Un acto jurídico es un testamento. Entonces vamos con el notario público y le decimos que no realizar mi testamento. Es un acto jurídico futuro. No sé cuándo me vaya yo a morir, pero estoy realizando ese acto jurídico con la intención, pues, de que se haga valer la voluntad o mi voluntad cuando yo ya no me haya falta. Otro acto jurídico que vemos en el ejemplo es el hecho de tener un hijo, que es el ejemplo que veíamos de los que tienen una situación patrimonial y más una situación extrapatrimonial, todo lo que implica la paternidad o la maternidad. En el otro podemos ver el hecho de firmar un contrato ante un notario público o el hecho de obligarnos nosotros a prestar nuestros servicios como un acto jurídico. Y aquí viene el ejemplo que yo les ponía, que son los elementos de existencia de ese acto jurídico. Y estos elementos de existencia los vamos a ver en cada uno de los contratos que podamos estudiar. Y tenemos tres, que es el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Aquí está. Para la existencia del acto jurídico se requieren el consentimiento, que es la voluntad de las partes, el objeto, que sea lícito, y la solemnidad, y lo comentábamos, es solamente en los casos que por así estén dispuestos sobre la ley. El consentimiento es la intención que tenemos los seres humanos con determinada libertad de realizar una acción que produzca efectos de carácter jurídico. Los actos jurídicos nacen de la voluntad de las partes. La voluntad puede ser expresa o tácita. Es decir, nosotros tenemos la voluntad de realizar el acto y puede ser expresado con nuestras palabras, expresados en un contrato con nuestra firma, o puede ser de manera tácita. Por ejemplo, me contraté para, no sé, para entregar mis servicios en una asesoría jurídica. Pero yo no le firmé un contrato de que si me iba a estar tal día, a tales horas, y le iba a asesorar. Sin embargo, estuve ahí ese día y esa hora, aunque yo no firmé un documento, mi expresión es tácita. El hecho de mi actitud está dando por hecho que acepté ese consentimiento. Por ahí nosotros decimos, cuando no me dices que no, me estás diciendo que sí. Ese es un consentimiento tácito. Y cuando nosotros estamos litigando hay que tener mucho cuidado, porque también una expresión tácita es, por ejemplo, cuando no nos presentamos a una audiencia. Damos por hecho todas las preguntas que hayan sido autorizadas por el juez. O cuando no contestamos una demanda, de alguna manera estamos, y se va en rebeldía, es una expresión tácita. Entonces, hay que tener cuidado, y para que exista esos elementos de existencia en un acto jurídico o en un contrato, tiene que haber ese consentimiento. Después, tenemos que tiene que haber un objeto, que es la intencionalidad que tiene el acto jurídico encaminado a producir efectos o consecuencias de derecho. Viene a determinar que su objeto se traduzca en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y el objeto debe ser física y judicialmente posible. Es decir, física, que no podemos, en un ejemplo compra-venta, no podemos comprar o vender la luna,
porque si bien existe físicamente, no la tenemos, no la podemos tocar y no nos pertenece. No podemos vender o comprar una casa que no es nuestra, porque ya no sería un acto judicialmente posible, porque estaríamos yéndonos a una parte ilícita. Para que ese acto jurídico tenga su elemento, tiene que ser un objeto lícito, físico y judicialmente posible. Y tiene que tener un requisito, e insisto, no todos los actos jurídicos, solamente aquellos que son establecidos específicamente por ley, tienen que tener una solemnidad. Este requisito está prescrito de manera indispensable para la existencia de validez del acto jurídico en cierta especie o cierto contrato. La solemnidad, señala Gutiérrez y González, es un autor en su obra de derecho que se denomina Las Obligaciones, que es el conjunto de elementos de carácter exterior sensibles en que se plasma la voluntad de los que lo contratan y que la ley exige para su existencia del acto. La solemnidad es una formalidad que la técnica jurídica ha elevado a la categoría de elemento esencial. El acto solemne por excelencia es el matrimonio. Nosotros no podemos firmar un contrato de matrimonio entre particulares. Nosotros, o con un notario, no podemos decir al notario, como tienes fe pública, nos vamos a casar. La ley establece la solemnidad del contrato de matrimonio, que sería realizarlo ante un registro civil. Por lo tanto, es un acto jurídico solemne. Si no se realiza de la manera tal cual que lo establece la ley, no tendría validez, sería un acto nulo. Y después tenemos los elementos de validez del acto jurídico. Recordemos, esos son los tres anteriores, que es el consentimiento, el objeto y la solemnidad, son los elementos de existencia. Y ahora vamos a ver los elementos de validez, que son cuatro. Los elementos de validez son la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento, que el objeto, motivo o fin sea lícito y las formalidades. La capacidad, que es nuestro primer elemento de validez, es la aptitud para adquirir un derecho o para ejercerlo, disfrutarlo, etc. Solo a la ley le corresponde regular la capacidad e incapacidad de las personas, tanto de goce como de ejercicio. Nosotros vimos ya lo que es el tema de capacidad, y hay capacidad de goce cuando se tiene la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, cuando nosotros cumplimos 18 años y tenemos esa aptitud para comprometernos de manera jurídica. Y hay capacidad de ejercicio cuando se tiene la aptitud para ejercitar derechos y cumplir esas obligaciones. Para que nosotros realicemos un contrato o un acto jurídico, pues tenemos que tener capacidad jurídica. Y una de las incapacidades que nos impiden realizar esos actos jurídicos son la menoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades que establece el propio código. Sin embargo, bueno, tanto en la menoría de edad como en el estado de interdicción podemos tener un representante legal. También una restricción para la capacidad de ejercicio. Y aquí lo menciona, las incapacidades pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. La capacidad de ejercicio se reconoce por la ley a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades psíquicas y a los menores emancipados. Un mayor de edad, aunque tenga la mayoría de edad, si está en estado de interdicción, no podría hacerse cargo de ese acto jurídico de derechos y obligaciones. Por lo tanto, necesitaría un representante. Otro de los elementos de validez del acto jurídico son la ausencia de vicios.
Y aquí retomamos la parte de la parte ilícita, pero comencemos con el dolo. El dolo es actuar de mala fe. Esto es producir por maquinaciones o artificios que sirve a un contratante para engañar a otro. También existe interferencia cuando la voluntad se arranca de forma violenta o cuando se aprovecha uno de los celebrantes del acto de la situación ruinosa o de la inexperiencia del otro. En este caso se habla de lesión. El dolo es uno de los principales vicios que existen en un acto jurídico. Ustedes podrán observar, los que ya han tenido oportunidad de hacer un contrato, de leer un contrato o de firmar un contrato, que siempre tenemos que establecer la ausencia de vicios. ¿Por qué? Porque la ley, al momento de hacer valer ese contrato o ese convenio, pues lo primero que tiene que tener es esta liberalidad de que cumpla con todos los requisitos de la ley, que no forzamos a las partes a su firma o a contratarse o a obligarse sobre lo que se está llevando a cabo. Otro de los vicios es la lesión, que se considera el vicio que resulta afectado en un contrato bilateral cuando existe en él una desproporción inequitativa entre las prestaciones recíprocas de las partes susceptibles de causar a una de ellas un daño o perjuicio en atención al cual y a su origen ésta queda legalmente autorizado para reclamar la lesión, la rescisión. Por ejemplo, cuando nosotros vendemos un bien en una cantidad menor a la que vale, la persona que la está comprando nos está generando una lesión porque no es inequitativo de manera proporcional lo que vale y lo que se está pagando. Otro de los vicios es el error. Este es una creencia contraria a la realidad, es decir, un estado subjetivo que está en desacuerdo con lo que realmente es la realidad o con la exactitud que nos aporta el conocimiento científico. El error vicia la voluntad porque la persona se obliga partiendo de una creencia falsa o ha creado, modificado, transferido, extinguido un derecho o una obligación sobre la base de un dato erróneo. No todo tipo de error vicia la voluntad o el consentimiento. Un error es cuando creo que estoy haciendo un acto jurídico sobre un bien o un hecho y es completamente diferente. Nos pasa cuando hacemos una compra en línea. Nos ofrecen un bien, cuando llega a nuestro domicilio, es completamente diferente. Hay un error sobre lo que creímos que estábamos adquiriendo y sobre lo que nos están proporcionando. Y otro vicio es la violencia. El término violencia en este sentido amplio es sinónimo de coacción o de obligación. Comprendería tanto la fuerza o la violencia física como el miedo, violencia moral, es decir, la intimidación, cuando se nos está obligando de alguna manera a realizar ese acto jurídico o se nos está condicionando por medio de una violencia física. Y tenemos que tener en nuestro acto jurídico que nuestro motivo, objeto o fin sean lícitos. Los actos necesitan ser lícitos para que todas sus manifestaciones del derecho les ampare o nos ampare y ampare y cuide y proteja las consecuencias jurídicas. El acto es ilícito cuando va en contra de las leyes de orden público o de las buenas costumbres, que es el ejemplo que veíamos en las primeras diapositivas de la coacción de asaltar o de lesionar o de robar o de matar a alguien. El objeto de la relación jurídica, decir la prestación debida, debe ser posible, lícita, determinada o determinable. Nosotros, para que un acto jurídico tenga consecuencias de derecho positivas, tiene que tener un fin lícito. Es decir, y yo les ponía el ejemplo de vender en un contrato de compra-venta, vender mi casa y que esa casa no fuera mía, entonces sería un acto ilícito porque está fuera de las leyes, va contra el derecho. Entonces, el motivo y el fin tienen que tener licitud para que tengan consecuencias
positivas de derecho. Y ya se nos acabó el tiempo, chicos. Bueno, sigo mientras el profe no nos diga. Ahí es el último tema. Por último, tenemos que tener la forma. Que finalmente la forma es también un elemento de validez de los actos jurídicos. En cuanto a su forma, pueden ser solemnes, formales o consensuales. El acto formal establece como requisito para la validez del acto que la voluntad se declare con las formalidades requeridas. La voluntad puede extinguir, pero se ha declarado de manera imperfecta o defectuosa. En los actos formales, la ausencia de forma requerida por la ley no afecta el acto, solo su validez. Y pues entonces, si tienen alguna duda. Bueno, entonces por mi parte sería todo. Y nos vemos en la siguiente clase.